Esta noche vamos a estar predicando un mensaje y vamos a ir rapidito. Quiero que se ponga listo. Amén. Vamos a estar predicando un mensaje titulado, hermano, el árbol que da fruto, a ese árbol apedrean. Árbol que no da fruto, nadie lo apedrea porque no tiene nada que tumbar. Pero cuando tú estás dando fruto, el enemigo tarde o temprano va a quererte atirar a pedradas y pedradas y pedradas. Estamos aquí. Árbol que no da fruto, nadie lo apedrea. Pero el árbol que está dando fruto lo comienzan a apedrear. Estamos aquí. Pero vengo a decirte algo, que cuando tú estás dando fruto, tú tienes un escudo, y ese escudo es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Algo tremendo que les voy a decir: cuando tú estás dando frutos es cuando más piedras vienen. ¿Por qué cuando la gente no está haciendo nada, hermano, no hay ningún problema? Nadie hace nada, nadie le dice nada, nadie lo critica, nadie lo juzga, nadie lo condena, nadie habla de él. Toda la gente está tranquila con él. Nomás tú te comienzas a levantar, a hacer algo para la gloria de Dios, comienzan las piedras. Y tarde o temprano te van a tirar una piedra que te vas a sentir como que te estremece. Pero algo te voy a decir: toda la gente predica de Esteban y hablan de Esteban, y ahora vamos a estar hablando de Esteban. ¿Por qué mataron a Esteban y cómo lo mataron? Esteban era un hombre recto delante de Dios. Esteban era un hombre que marcaba la diferencia delante de toda la gente. Esteban era un hombre, hermano, que donde se paraba, allí caía la gloria de Dios. Por eso es que mucha gente, cuando tú te levantas y Dios te comienza a usar, comienzan a criticarte y a hablar de ti, y comienzan a hacer que tu espíritu se contriste. Pero vengo a decirte una buena solución. Cuando el enemigo, o cuando venga cualquiera, como dijo la hermanita, los mismos hermanos vienen y te critican y te juzgan, tú solo levanta tus ojos. Dice la Biblia que lo que hizo Esteban es levantar su mirada, y lo que miraba no eran las piedras, lo que miraban era que la ventana de los cielos estaba abierta, y miraba la gloria misma de Dios. Cuando a ti te estén tirando piedras, no miras al hermano que te tires a piedras, comienza a mirar la gloria de Dios, porque por algo es que te están apedreando, por algo es que te está apedreando el enemigo, por algo es que están hablando de ti. Cuando a nadie hace nada, nadie habla. Pero cuando estás haciendo algo para la gloria de Dios, te critican, te juzgan, te humillan, te tiran, te hacen esto, te hacen lo otro, te apagan el carro, te queman el carro, se te va el trabajo, te pasa esto. Es que lo que quieren es detener el plan y matar la gloria de Dios en tu vida. Porque dice la Biblia que así murió Esteban, apedreado. Dígale al que está a su lado: no dejes que te maten las piedras. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hermano, las palabras no duelen. Hermano, báñese todos días con aceite ungido y usted va a ver cómo van a resbalar esas palabras. Usted va a ver cómo va a resbalar esas críticas. Usted va a ver cómo va a resbalar. Hay muchos que dicen, hermano, que es por billete. Hermano, todo eso resbala. Hay muchos que han hablado, hermano, y han dicho de que este ministerio aquí y allá, hermano, todo eso resbala. Aquí está el Señor, y Él es el que manda, y Él es el que hace lo que tiene que hacer con los hijos de Dios. Ahí está, de que si te critican, dale gloria a Dios. Mateo capítulo 5 habla y dice: bienaventurado el hombre que por causa de su nombre, o sois qué. Dígale al que está a su lado: cuando me critican por causa de Jesús, bienaventurado soy. Dale palmas al Señor. Se van a gozar ahora. Porque cuando han hablado de usted, hermano, no hablan directamente de usted. Están hablando del mero mero. Acuérdese de esto: usted es hijo de Dios, y Dios lo ha levantado para que usted siga adelante. Nada ni nadie va a detener el plan de Dios cuando Dios te ha marcado para cosas grandes. Estamos aquí. Que dijeron aquello: ay, déjalo.
Porque le voy a decir y le voy a enseñar con la palabra. Levantaron, hermano, decretos en contra de Esteban. Porque querían hacer que Esteban encontraran una tacha en él, una marca en él. Pero no la encontraron porque Esteban tenía el mero mero. Vengo a decirte que cuando tú no tienes nada que ocultar, no tengas miedo de lo que digan ni de lo que hablen de ti. Dios va contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a hacer llegar al otro lado y Dios va a cumplir el propósito divino en tu vida. Vamos aquí. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 7. Aleluya. Han habido algunos que han sido criticados, me dijo el Señor, y les tiraron muchas piedras, y esas piedras que le tiraron le dolieron mucho en su corazón y hay cicatrices. Pero dice el Señor también que en medio de todas esas piedras hay un aceite fresco que va a ser depositado esta noche para poderte limpiar y poder sanar tus heridas. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice su palabra. Vamos a ir Hechos capítulo 7, versículo 54. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tengo media hora. Vamos con todo en este viaje. Gloria a Dios. Oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Se enfurecían, ¿cómo? En su corazón y crujían los dientes. ¿Contra quién? Contra él, contra Esteban. Se enfurecían, endurecían su corazón y crujían sus dientes contra Esteban. Amén. Estamos aquí, acuérdese. Ellos estaban enojados. Cuando tú comienzas a hacer algo para la gloria de Dios, hay alguien que se enoja, y ese es Satanás. El reino de las tinieblas se enoja, y por eso es que se levanta en contra de ti. Estamos aquí, iglesia. Mira lo que dice el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vengo a decirte que en medio de todo eso, mira la gloria de papá. Esto es tremendo. Y usted va a ver qué va a pasar después. Versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Se taparon los oídos. Diga conmigo: el enemigo siempre se va a tapar los oídos para que no escuche lo que la gloria de Dios está haciendo con tu vida. Porque dice que en ese momento él habló y vio los cielos abiertos. El enemigo estaba con los oídos, ¿cómo? Tapados. Diga conmigo: tapados. ¿Qué dice después? Y arremetieron, dice, a una contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Diga conmigo: le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. ¿Y qué más? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ¿cómo decía? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, ¿qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no dice murió, durmió. Puede sentarse. Esto es tremendo. Yo le voy a decir una cosa: me han tirado muchas piedras, pero esas piedras me levantan día con día. ¿Sabe por qué me levantan? Porque cuando me están tirando piedras, yo digo: algo le estoy haciendo al enemigo. El enemigo está temblando, el enemigo está enojado, el enemigo se levanta en contra de ti. Pero hay un ejército que está peleando contigo, hay un ejército que está peleando conmigo. Oh, que de repente hablaron y dijeron esto. Ay, déjalos que hablen. Tengo una buena noticia: todos los que hablaron en contra de ti, dice la Biblia en Isaías capítulo 41, dice que vendrán a ser como nada y vendrán a ser como el polvo, que cuando los vengas a buscar no los vas a hallar. El enemigo todo el tiempo va a tener que huir en la presencia
de Jehová de los ejércitos. No tengas temor, dile al que está a tu lado. Hay un Dios que está contigo. Porque dice la Biblia que los cielos se abren cuando hay un hombre de Dios. Vamos aquí, iglesia. Vamos a leer un poquito antes para que usted me entienda mejor. Versículo 51, ¿qué dice? Duros de cerviz. ¿Cómo eran ellos? Duros de cerviz. ¿Qué más dice? E incircuncisos de corazón y de odio. De oídos. Diga conmigo, el corazón y los oídos y la cerviz estaba circuncidada. Eran duros. Ellos no miraban lo que él había hecho, porque ahorita vamos a estudiar un poco más. Y usted va a ver, mire lo que dice el versículo 52. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban? ¿De qué anunciaban? ¿De qué anunciaban? ¿Anunciaron de qué? De antemano la venida del justo. Y después, ¿qué dice? De quienes vosotros ahora habéis sido, dice, entregados. ¿Y qué? Hermano, todos fueron entregados y fueron matados. Estamos aquí. Mi pregunta es, ¿por qué mataron a los discípulos? ¿Por qué mataron a Juan? ¿Se acuerdan cómo mataron a Juan? Le cortaron la cabeza. Cada vez que tú estás haciendo algo, calificas para que el enemigo te busque. Pero no importa cuántas piedras te tiren, no importa cuánto te juzguen, no importa cuánto te condenen. Ninguno de todos los que te condenan y te juzgan pagaron el precio por ti. Ay, Dios mío. Porque hay en muchos lugares que la gente acusa, que la gente condena. Jesús no te mandó a condenar a nadie. Jesús te mandó a decirle al pecador, arrepiéntete porque hay vida eterna para ti. Todo aquel que condena y acusa, la Biblia dice que todo aquel que condena será condenado. Y todo el que acusa será acusado. Y todo el que mide también será medido. Y con una cuarta más. ¿Estamos aquí, iglesia? Esto está bueno. Mira, hermano, yo estuve estudiando esto. Si nosotros nos vamos al capítulo 6, usted va a entender lo que le estoy hablando. En el versículo 5, mire lo que dice. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? Diga conmigo, lo primero que tenía él es que él era un hombre de fe. ¿Cuándo se levanta el enemigo en contra de ti? Cuando tú tienes fe. El enemigo sabía a quién le estaba tirando. A un hombre de fe. Diga conmigo, fe. Por eso es que viene la duda. Porque la duda no te permite recibir el milagro. Cuando la duda viene, diga conmigo, eso es una piedra que me está tirando el enemigo. Cuando la fe mengua en mi vida, son bastantes piedras que están aterrando la fe en mí. Porque dice la Biblia que, hermano, cuando lo golpearon y todo, hermano, él cayó y durmió. Las piedras aterran el plan y el propósito de Dios en tu vida. Estamos aquí. Mire lo que dice en el versículo. Otra cualidad que él tenía en el versículo 8. Vamos ahí. Mire el versículo 8 que dice. Y Esteban lleno de gracia y poder. Diga conmigo, cuando la gracia de Dios está en ti y el poder de Dios está en ti, el enemigo va a quererte quitar la gracia. ¿Se ha dado cuenta que hay mucha gente que de repente tiene una gracia divina, pero de repente cuando los ve así? Se les fue la gracia. ¿Por qué? Porque las piedras del enemigo aterraron la gracia y el poder de Dios. Hay mucha gente que tiene mucho poder, pero cuando lo comenzaron a criticar,
cuando comenzaron a murmurar, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las luchas, todas esas piedras comenzaron a cauterizar el plan y el propósito divino de Dios en tu vida. Los problemas vienen para detener el plan y el propósito de Dios. Acuérdese de esto. Pero dice la Biblia que esta leve tribulación es momentánea y es pasajera, mas sin embargo, dijo Pablo, viene a producir un mayor y excelente peso de gloria. Pablo dijo también, los problemas no son para siempre, son momentáneos. Tu tribulación no es para siempre, pero Satanás hace sentir de que tú tienes para siempre ese problema. Estamos aquí. Mire lo que sigue. Hay otra cosa que él tenía. Cuando yo veo ahí en el capítulo 6 siempre y en el versículo 9, ¿qué dice? Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los qué, de los sirene, ¿qué más? De Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando contra quién. Diga conmigo, cuando usted tiene algo de Dios, hay gente que se va a levantar a disputar con usted. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene, él lo desea. El que te critica y el que te condena y el que te juzga es porque tiene envidia de lo que Dios te ha dado. Ay, Dios mío, esto está precioso. El que anda murmurando de ti es porque envidia el ministerio poderoso que Dios te ha dado. Los que han hablado de este ministerio es porque envidian la gloria que está aquí. Todo el que te critica y te envidia. Ay, Dios mío. Por eso es que te tiran piedras. Cuando te critiquen porque danzas y te gozas en la presencia de Dios. Hermano, es que los que están muertos no pueden adorar. Los que están muertos ya están muertos. Pero los que estamos vivos, saltamos, glorificamos, exaltamos el nombre de Jehová. Dice la Biblia que quisieron matar a David, ¿verdad? Desde el principio. El mismo padre le tiraba piedras. ¿Cuáles fueron las pedradas que tiró? Hermano, tú no sirves para nada. Vete a cuidar las ovejas. Y lo mandaron a cuidar las ovejas. Pero de repente se levanta el hombre de Dios y dijo, yo voy a ir a ungir porque había una palabra que estaba gravitando en la atmósfera espiritual. Y esa palabra estaba llena del poder de Dios. Y mandó a Samuel. Cuando de repente el padre llamó solo a los 7, pero le dijo, cuando lo iba a ungir, le dijo, no, no es ese. Al que le tiraron piedras no es a ese, es aquel que está con las ovejas. A este no, a ese tampoco lo apedrearon porque ese vivía en la casa con el papá. A ese le daban buena comida, pero aquel estaba aguantando calor, aquel estaba cansado, aquel estaba tirado, aquel estaba sudado, aquel estaba todo hediondo. Pero es que sabe una cosa, Dios no anda buscando a los que están bien vestidos, Dios anda buscando a los que más apedrean. Porque ay, esto es bonito. ¿Sabes por qué buscan a los que más apedrean? Porque han sido los que más han sufrido. Y se lo puedo comprobar. En la cueva de Adulán, ¿quiénes estaban? ¿Los más ricos o los más pobres? Los que nadie quería hacer nada. Acuérdense también allá cuando estaba en Lodebar, Mesiboset. Dice la Biblia que allá en Lodebar es donde estaba el lugar de olvido. Pero allá mandó el rey. Y David dijo, ¿sabes qué? Ha quedado alguno de la casa con el cual yo puedo hacer justicia. Y dijo sí, vacía, ha quedado uno que está tirado allá en Lodebar. Es que cuando estás tirado hay alguien que te va a levantar, y es el poder de Dios.
Los enemigos nunca te van a levantar. Los que te critican nunca te van a levantar. Lo que hacen es que te pisotean. Pero para eso existió el Hijo de Dios, el que vino a levantar los pecadores. Por los que nadie daba nada. Tiren más piedras, les digo yo. Porque entre más piedras, acuérdese de esto, cuando te critiquen, esas críticas se van a convertir en bendición. La Biblia lo dice. Vamos a seguir. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Vino Samuel. Lo unge como rey. Pero no fue en el mismo día que él fue rey. Escuche bien esto. De repente se presenta el gigante y comenzó a atacar al pueblo. Y los filisteos venían y atacaban día con día al pueblo escogido de Dios. Acuérdese de esto. Pero de repente los hijos del papá de David eran hombres robustos y que habían sido entrenados para la guerra, mas sin embargo ellos temían. Pero de repente vino Samuel y escucha que David le dice: ¿sabes qué? Yo voy a ir a pelear. Yo voy a ir a pelear. Y le dijo: ¿sabes qué? El que lo ungió, diga conmigo, el que lo ungió, vino y le dijo: ¿sabes qué? Tú no eres guerrero. Diga conmigo una palabra negativa. Pero es que él no había sido entrenado por hombre. Hay muchos que te van a decir: tú no puedes predicar porque no has sido estudiado. Tú no puedes predicar porque no has sido preparado. Pero es que el problema es que no han entendido que tú has estado bajo la sombra del Altísimo y has estado orando y clamando para que la unción del poderoso de Israel te unge y te llene. No puedes servir porque no has estudiado. No puedes hacer nada porque necesitas pasar el primero, segundo, tercero y cuarto. El problema es que estuviste en la intimidad con el Rey de Gloria. Porque dice la Biblia que David no había sido preparado para pelear. Pero sabe una cosa, había alguien que lo había preparado. Y no lo había preparado con una... Porque dice que le quisieron poner una armadura. Pero más sin embargo la armadura que él tenía era una armadura poderosa. Esa armadura no se miraba, pero él estaba cubierto, hermano, desde la coronilla de su cabeza hasta la plantilla de los pies, no con armadura de hombre, sino con la armadura de Dios, con el poder sobrenatural que estaba cubriéndolo desde todo su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto. De repente, ¿qué fue lo que fue a recoger David? ¿Qué fue lo que fue a recoger David? Diga conmigo, piedra. Es que las mismas piedras que te tiraron, esas mismas piedras son las que vas a ocupar en contra del enemigo. Esas mismas piedras son las que van a derribar a tu enemigo. Porque cuando digan que no es este ladrón, sí, ese era el ladrón, porque era una gran pedrada que tiraban. Pero ese ladrón, la sangre de Cristo lo levantó y esa pedrada se devolvió y le pegó en la mera cabeza a Satanás. Cuando te juzguen y te critiquen porque eras marero y pandillero y te conviertas a Cristo, ese era pandillero. Pero ahora es el hijo del rey. Ahora es el ungido de Jehová. Ahora es el lleno de la presencia de Dios. Ahora es alguien diferente. Ahora ha sido cambiado por el poder de Dios. Ha sido investido de su gracia. Estamos aquí. ¿Qué no era esa la prostituta? David, ¿de dónde viene? ¿De la descendencia de quién? ¿Se acuerdan de la enseñanza del viernes? ¿De la descendencia de quién venía? De una ramera.
Pero más sin embargo, de ahí lo levantó como rey. Es que no importa que hayas sido tú, las piedras que te tiran no van a detener el plan de Dios. Hay muchas piedras que le tiraron a David, pero esas piedras le utilizó David para poderse levantar. Las piedras que te tiren, no las utilices, hermano, para, hermano, tenerlas solo así por así. Comienza a ser una gradita y comienza a ser una gradita. Me contaron una anécdota y dicen que una vez había un burrito y ese burrito, hermano, era el burrito de la familia. Ese burrito, hermano, día con día se iba envejeciendo y se iba envejeciendo, hermano, y pasó años con esta familia. Pero ¿sabes qué sucedió? Los hombres dijeron, ¿cómo es posible? Ya no podemos seguir cargando este burrito. Este burrito ya está muy viejo, ya está cansado, mira cómo camina. Pero tampoco lo podemos matar, le dijo. Entonces hagamos una cosa, dijeron, vamos a tener que meterlo en el pozo. Y dice que lo tiraron al pozo, al pobre burrito. Y hay que se muera él solo en un pozo que había, que ya no había agua. Y lo tiraron en ese pozo. Pero había algo tremendo, que en ese pozo también tiraban otra cosa. ¿Y sabe qué es lo que tiraban? Era basura. Espero que la agarren. Y comenzaron a tirar basura. ¿Y sabes qué hacía el burrito? Sacúdete cuando te tiren algo. Sacúdete cuando te tiren algo. Sacúdete cuando te tiren algo. Y dice la anécdota que se sacudía, hermano, y comenzaba a caer la basura que le estaban tirando. Pero de tanta basura que le estaban tirando, que de repente llegó un momento que la basura llegó hasta arriba y el burrito le hizo así. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que te van a estar tirando mucha basura, pero vendrá un momento que te vas a levantar y te van a ver predicando aquí y te van a ver siendo usado por el poder y la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vas a dejar de caminar en ese pozo y vas a comenzar a caminar en lo sobrenatural. Hay muchos que los tienen en cisternas. A José lo metieron a la cisterna. A Jeremías lo metieron a la cisterna. Diga conmigo, fueron apedreados también. Pero de la cisterna, de allí lo sacó el Señor. No importa cuánto te haya atacado el enemigo. ¿Estamos aquí, iglesia? Otra cosa tremenda que tenía Esteban. Vamos rápido. Versículo 11, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? Sobornaron a uno de qué, que le dijese que le había oído hablar palabras blasfemas contra quién, contra Moisés y contra Dios. Diga conmigo, se van a levantar algunos que van a decir, ella es chambrosa. Se van a levantar algunos que van a querer, hermano, que tu testimonio quede tirado. Se van a levantar algunos y van a decir, estaba hablando del pastor y de la pastora. Se van a levantar algunos, pero ¿sabes una cosa? Y aquí viene lo bueno. Esto es lo bueno. ¿El testimonio tuyo depende del hombre o depende de Dios? Es que no te importa ni le importa, y disculpen la expresión, pero es necesario. No importa lo que la gente diga. Lo importante es que tú testificas con tus hechos. Los hechos de Esteban hablaban más que las palabras. Pero el enemigo vino a querer poner palabras en su boca. Así hay mucha gente que viene a poner palabras en su boca para tratar la manera de hacer caer el plan y el propósito que hay en ti. Hay mucha gente que habla basura. Ay, Señor amado. No sean muy religiosos, que veo que se me quedan viendo medio raro. En el tiempo de antes te tiraban malas palabras y más bien hasta te reías. Pero tu vida y mi vida ya no es basurero de nadie. Tú no eres un dumper de basura.
Tú eres el hijo de Dios y la hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es tremendo. Esto es tremendo. Precioso Jesús. Para que vean que de Esteban hay mucho que hablar. Pero la gente habla solo de las piedras. Pero no hablan por qué lo apedrearon. Es que los árboles que están dando fruto. Yo me acuerdo cuando era pequeño. Miraba un palo de mango. ¿Y qué es lo que hacía? Le voy a pegar a aquel más madurito. Y que le hacía medio de lado así. Y que hasta le hacía así. Trataba de agarrar puntería. La gente que te quiere tumbar, no le importa el tiempo, pero te está vigilando. Y están así. Solo voy a esperar que se descuide. Cuando se dé la vuelta, le pego en la cabeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es tremendo. Mira lo que dice el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿quién? Diga conmigo. Es que ese no comía fajita. Ese no se comía tacos al pastor. Ese no se comía tacos al líder. Ese no se comía tacos. Ese comía espíritu. Entonces lo que miraban en él fue el rostro. ¿De quién? Como de un ángel. ¿Qué te quiero decir? En unos minutos atrás y en unos versículos atrás, estaban queriendo poner palabras en los labios de él. Pero los escribas y los principales del concilio no vieron las palabras que hablaron de él, sino que miraron el rostro como de un ángel. Diga conmigo, él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Las piedras que me tiren, esas piedras no van a hacer ningún efecto en la atmósfera espiritual. ¿Por qué? Porque mi atmósfera espiritual no está en la carne, está en el espíritu. Y cuando me vean, no van a ver las piedras, van a ver la gracia y la gloria de Dios que hay en mí. Vamos, levante esa palma fuerte al Señor. Está de que no te sientas triste. 5 minutos más y termino. Mira lo que dice en el capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice? Y el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. El sumo sacerdote dice, esto es así. ¿Qué quiere decir? Que lo que vio en realidad, todos los del concilio miraban el rostro de él. ¿Y cómo lo miraban? Como la cara y el rostro de un ángel. Entonces dijo el sacerdote, eso es así. Eso es verdad. Lo que yo estoy viendo no es lo que están diciendo. Es que lo que Dios va a ver todo el tiempo, cuando tú te has levantado con poder y gloria y has estado bajo la presencia de Dios, lo que Dios va a ver siempre va a ser la gracia y el Espíritu Santo que está en ti. Lo que la gente venga a hablar de ti, que no te preocupes, porque hay alguien que testifica por ti y por mí. Y ese no es el hombre, ese es el Espíritu Santo. Él testifica. Y Él va a testificar de ti siempre. Si dijeron que eres ladrón, está bien que digan lo que digan. Él va a testificar de mí. Si dijeron que tú no vales nada, está bien, pero para Él valgo todo. Él dio la sangre por mí. Si te tiraron y te abandonaron, hay alguien que no te tira ni te abandona, y ese es Cristo Jesús. Acuérdense lo que les dije aquel día, que Él no vino en este tiempo
para criticar ni condenar al pueblo. Él vino para salvar. Pero vendrá un día, como dice en Apocalipsis, que Él no va a venir ya como un salvador, sino como un juez. Vamos aquí, iglesia. Ahí está, de que mientras te puedan tirar todas las piedras que tiren, dígale, tírame todas las que quieras. Aquí estoy. Griten, hablen, digan, murmuren, usted parece firme. Dice que David vivía y dormía, ¿cómo? Confiado y seguro. ¿Por qué? Porque dice que Jehová estaba con él. Cuando tú no tienes nada, hermano, que ocultar o que esconder, no te preocupes. Vive tranquilo y vive confiado y vive seguro. En paz me acostaré, decía David, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Dale palmas al Señor. Hermano, el pueblo judío conocía la historia completa de Esteban. Por eso es que los he traído paso a paso. Mira lo que dice en el capítulo 7. Siempre ahí en el versículo 2, que dice 7, versículo 2, que dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando como en Mesopotamia. Y después, que dice, antes que morase en qué, diga conmigo, el Dios, diga conmigo, el Dios de nuestro padre Abraham se apareció. Y hay un testimonio que él dijo, óigame bien, que él iba a multiplicar y que la nación, hermano, iba a ser, hermano, más grande y aún, dice, sería incontable. Sería como la arena. ¿Quién puede contar la arena? Pero mi pregunta es esta. Había una mujer que estaba con Abraham. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era la mujer de Abraham? Diga conmigo, Sara. Sara viene, y escucha esto y con esto voy a terminar. Siempre va a haber alguien que quiere levantarse en contra del propósito de Dios. Sara vino y llamó ¿a quién? A Agar. ¿Quién era Agar? La criada. Cuando agarra a la criada, le dice: ¿sabes qué? Yo sé que se le apareció, y se le apareció Jehová y los ángeles, y hablaron y dijeron que yo iba a tener un hijo y que esto y que el otro. Pero diga conmigo, yo soy una mujer estéril. Eso fue lo que dijo Sara, ¿sí o no? Yo no puedo concebir hijos. Pero más sin embargo le voy a decir, el que había hablado no era un hombre. El que había hablado era el Padre de padres y el Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vino, bájamele un poquito volumen, hijo. Y entonces vino, y en ese momento viene Sara y dice: voy a adelantarme con el proceso. Agarra a la criada y la hace que se acueste con quién. Diga conmigo, ese no era el plan de Dios. Hay veces que tú y yo nos adelantamos, pero es que el enemigo quiere robar los planes y los propósitos de Dios. Diga conmigo, esa es una pedrada que le vino a Sara. Ahí no le habló Dios, ahí le habló el enemigo. Y le dijo: ¿sabes qué? Agarra a la criada y haz que ella se embarace de tu esposo. Y dice que la sentó, ¿a dónde? ¿A dónde la sentó Sara? En las piernas. ¿Para qué? Para hacer como que ella estaba pariendo el hijo. Pero ese no era el plan de Dios. Escuche bien esto. El plan de Dios era de que ella concibiera un hijo. Sara concibiera un hijo. Diga conmigo, Sara concibiera un hijo. El plan de Dios es que Dios quiere usarte a ti. El plan de Dios es que Dios quiere usarte a ti.
El plan de Dios no es que quiere usar al hijo de la esclava. Se lo voy a descifrar un poquito porque yo lo veo que están. El problema es que antes tú eras un esclavo del pecado y de todo. Pero cuando vino Jesucristo, Él te limpió y dejaste de ser esclavo. Y ahora Dios tiene un plan y un propósito contigo. Porque los esclavos no podían tener ningún privilegio. Pero los ungidos de Dios, esos tienen privilegio. ¿Qué quiere decir esto? Es que a veces el pasado va a venirte a tirar piedras y te va a decir, es que tú antes eras un esclavo. Sí, yo entiendo, era un esclavo, era drogadicto, era borracho, era esto, era lo otro. Pero ¿sabes qué? Hubo alguien que me limpió, me purificó, me restauró y pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Por eso es que Sara tuvo que tener el baby. Porque de una esclava no podía salir una descendencia poderosa. Acuérdense también cuando Moisés nació, hermano, lo tiraron al agua. Una esclava no podía darle de mamar, no podía amamantarlo. Quien tenía que amamantar al hijo era la madre, y la madre no era una egipta. La madre era una hebrea. Entonces dice la Biblia que mandaron a llamar a la madre. Es que los planes de Dios, hermano, aunque te quieran matar a tu temprana edad, vas a llegar al destino que Dios ha dicho. Aunque te quieran matar cuando estás apenas empezando a caminar en el cristianismo, vas a llegar a hacer lo que Dios dijo que ibas a hacer. Quisieron matarlo a Moisés. Acabado de nacer, ¿qué efecto puede hacer un niño acabado de nacer? Dijeron a todas las mujeres, a las parteras, maten a todos los varones que nazcan, porque los hebreos se están multiplicando. Aquí viene la revelación. Acuérdense de esto, maten a todos los niños que están naciendo, porque los hebreos cada vez toman más fuerzas. ¿Por qué crees que el enemigo está, hermano, interesado a sacarte a ti de la iglesia? Porque cada vez el cristianismo está creciendo y va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y cada vez nos estamos arrebatando más almas, hermano. Y estamos arrebatándole más almas al enemigo. Por eso es que el diablo quiere matarte antes del tiempo. Antes de que des a luz a la gloria poderosa que Dios te va a dar. Estamos aquí. Miren lo que está haciendo el Papa ahorita. Lo que los cristianos hacemos. Porque ellos tienen miedo de que se les caiga el negocio. Pero acuérdese que cada vez Dios va a levantar más cristianos. Cada vez Dios va a levantar más hombres como ustedes. Cada vez Dios tiene un plan. Cada día nace uno más que Dios va a levantar para el ejército de Él. Cada día, por eso es que te digo, no dejes que las piedras te atormenten. Mira para arriba, porque dice la Biblia que en ese momento Él miraba hacia arriba y no miraba las piedras, no miraba los problemas, no miraba la tristeza, no miraba la enfermedad, no miraba el abandono, no miraba nada. Él miraba la gloria de Dios. Ponte de pie en esta noche. Padre, te damos gracias. Hay muchas personas que Dios me lo decía, que se habían sentido atormentados por las piedras. Si tú te has sentido triste porque han hablado de ti, pasa al frente. Si a ti te han apedreado algunos, pasa al frente. Porque a muchos los apedrearon en otros lados. Pero cuando llegaron a este lugar, dejaron de recibir piedras y lo que recibieron es que la gloria de Dios comenzaron a verla. Comenzaron a ver al Espíritu Santo. Comenzaron a ver los cielos abiertos. Le habían dicho que Él no podía hacer nada. Le habían dicho que no podía servir. Quizás te habían dicho que tú no ibas a ser usado por Dios. Pero vengo a decirte que cuando los cielos se abren, es el Señor que te promueve. Levanta tus manos y adóralo. Si hay alguien más, pasa al frente.
No te vayas como viniste, porque han habido muchos que los han criticado. Han habido muchos que han murmurado de ustedes. Levántate con poder y no mires las pruebas. Mira al Rey de Gloria que está arriba de ti. Santo es el Señor, santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo es el, santo es el, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo es el, santo es el. Hay algunos que les han dicho estas palabras y yo quisiera que pasaran. No seas hipócrita. ¿Para qué vas a la iglesia cristiana? Deja de ser hipócrita. Si a ti te han dicho esas palabras, pasa al frente. Porque sabes una cosa, ese es el mismo enemigo que te dice hipócrita. Yo te voy a decir una cosa, quizás tienes más oportunidad tú de que seas salvo que aquel que te ha criticado como un hipócrita. Pasa al frente. Y óyeme bien, yo no conozco a mi hermana. Yo no sé quién la trajo. Pero hay algo que yo sentía, hermana. Mírame. Hay algo que yo sentía cuando tú estabas allá. Y me decía el Señor, ella ha sido criticada. Ha sido acusada. Ha sido dañada. Ha sido ofendida. La han maltratado de una manera en la cual ha llorado. Ha sido quebrantada. Pero el Señor te dice en esta hora, yo no te critico ni te juzgo. Yo soy tu sanador. Y yo voy a sanar tus heridas, dice el Señor. Yo voy a sanar tus dolencias. Solo deja que el Señor te abrace en esta hora. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Padre, tú has venido a sanar las heridas. En esta hora yo te bendigo. Y declaro que Dios te da paz. Paz. Llénala. Ese es el Señor. No tengas temor. Ese es el Espíritu Santo que te está dando paz. Llénala. Dale paz. Sana las heridas. Sana su corazón. Sana las ofensas. Perdona a las personas que te dañaron. Perdona a las personas que te criticaron. Y deja que el Señor tome control. Ahora. Santo es, levanta tus manos y adóralo. Oh, santo es el Señor, santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es él. Santo es él, santo es él, santo es él, el Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar, y dame tu vida. Y dame tu vida, resucitaré en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, y dame tu vida,
esa clase de vida que sabes dar, y dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti, y dame tu vida. Resucitaré en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No te preocupes, Dios es Dios y Él es el Todopoderoso. No mires las pedradas ni mires los ataques. Míralo a Él, porque Él es el que va a venir por ti. Y Él ha visto la injusticia, Él ha visto todo. Y Él es el que ama, kata, rababa, shakama, kia. Él es el que sana, Él es el que sana el corazón, Él es el que liberta. Es que necesitas de esa llenura, porque dice la Biblia, y estando Esteban lleno del Espíritu Santo, llénalo, dame tu vida, llénalo, esa clase de vida, llénalo más de tu Espíritu. Ahí está, ahí está, más, 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 más de ti, mi Dios. Dame tu vida, fortalécelo en medio de la baba, shakara babaisa, ira baba baba esa cama aquí, ira baba 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 baba, llénalo y dame tu vida. Él es tu Dios, hija, y míralo siempre a Él, porque Él es el que lo dio todo por ti. Llénala más de ti, dame tu vida. Esa clase de vida, Él es la fortaleza de su vida, hermana. Él es el todo. Es que cuando tú te levantas a hacer algo, también hay un enemigo que se levanta, pero Dios te ha dado la fuerza para poder resistir toda trampa. Y todas las palabras que dijeron y hablaron en esta hora son canceladas, porque ahora se abre el cielo a tu favor. Mira la gloria de Él, mira los cielos abiertos, mira su Espíritu. Míralo, llénala. Quiero vivir para ti, Espíritu Santo. Llénala más. No importa, hija, tú eres la hija de Dios y eres la niña de sus ojos. Muchos tal vez han criticado y han hablado, pero así como Dios le cerró la trompa a los leones, así le serán cerradas, dice el Señor. Yo te bendigo. Llénala. Fuerzas nuevas. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria, su gloria, su gloria. Su gloria, su gloria, su gloria, Espíritu Santo. No te preocupes por lo que digan los doctores. Créele a Dios. Algo está cayendo aquí. Varón, yo no lo conozco, pero míreme, Dios tiene planes y Él no ha acabado contigo. El enemigo ha querido detener los planes que Dios ha marcado para ti. El enemigo ha querido clausurar los planes, pero sabes una cosa, en los planes de Dios tú estás. En los propósitos de Dios tú estás. Algo está cayendo aquí. Es lo que yo creí, Señor.
No importa, me dice el Señor, lo que hayas pasado. Solo resiste. Resiste porque yo voy a levantar bandera por ti. Samakata rababa. Iramama sohama. RB y sakata rabakia. Es que muchos han querido pisotear y no han creído lo que a veces te ha revelado, dice el Señor. Pero algo poderoso viene ahora. Ay, Samasho, ¿qué? Chénalo. Está fuerte sobre mí. Llénala. Declaro tu poder y tu gloria. Más, ahí está. Más. Más, yo siento el fuego. Yo siento el fuego. Yo siento el fuego, hermana. No te preocupes lo que hayan hablado. Mira para arriba. Porque tu socorro viene de lo alto. Sanando heridas. Sanando heridas. Llénalo más. Dale más de ti. Más. Más. Más de tu fuego y más de tu presencia. Sigue peleando la batalla. Algunos van a decir, ¿para qué? Tú sigue adelante. Levántate con poder como un guerrero. Porque Dios te ha escogido para pelear como un guerrero. Sama. Y carrababasha kamakia. Más, más. Levantando al caído. Su gloria está aquí. No te preocupes por lo que digan. Levanta tus manos. Solo deja que Dios siga trabajando. El diablo va a quererte hacer volver atrás. Y te va a decir una y otra vez, ¿para qué vas? Ya no vayas. Es mejor ir a la disco. Es mejor estar con la mara. Es mejor andar aquí dando vueltas para arriba y para el abajo. Pero Dios te dice en esta hora, de lo vil yo saqué algo poderoso para avergonzar a los sabios. Yo te he escogido como vaso y tú vas a hablarle a muchos de que existe un Dios poderoso que te sacó del lugar donde estabas de olvido, el lugar donde estabas de tormento, el lugar donde estabas donde nadie daba nada. Pero ahí llegó el Señor. Llénala más. Sopla. 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 Bendice sus manos. Hay un fuego en ti, yo lo siento. Hay un fuego que está fluyendo. Rama mashakata rabakia. Espíritu Santo. Mira esta niña quebrantada en el Espíritu. El Espíritu Santo está aquí. Señor, yo te pido que seas tú cumpliendo las peticiones de su corazón. Siéntala. Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria está aquí. Cuántos te hayan criticado, no importa cuántos te hayan acusado, no importa cuántos hayan hablado de ti, no importa cuántos se hayan levantado en contra de ti, hay alguien que se levantó con poder y movió la mano. Él te lo demostró con hechos que él se levantó. Muchos dijeron, ese es el castigo que le viene. Pero lo que no sabían es que Dios estaba preparando la gracia de él
para poderte ahora levantar con fuerza. Es tiempo que comiences a agarrar armas. Es tiempo que ahora te comiences a levantar. Cierra las puertas a todas las piedras. Todas las piedras te van a ayudar para levantarte. Las piedras te van a ayudar para que sigas adelante. Fuego de Dios. Sama. Su gloria. Puedo sentir su gloria. Momento, veo cómo las cadenas están rompiendo. Las cadenas están rompiendo. Las cadenas están rompiendo. Es que hay mucha gente que te criticó, y sabes qué, esas son ataduras para que no sigas adelante. Pero ahora veo que las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen. Hazle así: las cadenas se rompen. Cadenas romper, cadenas romper. Las cadenas se rompen. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Padre, en el nombre de Jesús, in the glory. Cadenas romper, cadenas romper. Es la gloria. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y el poder en el nombre de Vamos, levanta tu voz, hija. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dile, hay poder. Hija, pasa al frente, ven. Pasa al frente. Ven. Dios te ha hablado. Ven. Dios va a hacer algo poderoso esta noche. Cadena a romper, cadena a romper, cadena a romper. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios te ha llamado una y otra vez. Y no necesitas, acuérdate, no necesitas de que Él te vuelva a llamar. Él ya te llamó. Y los planes de Dios son grandes. El problema es que no has entendido todavía lo que Dios quiere hacer contigo. Las trampas del enemigo han venido y te han apedreado. Y te han apedreado. Pero Dios te dice en esta hora: yo no vengo a apedrearte, vengo a levantarte. No importa lo que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho, no importa las faltas que tú tengas, hay algo más poderoso que yo quiero hacer contigo. Todavía no he terminado lo que yo he empezado en ti. Deja que yo haga mi obra y yo lo voy a hacer. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas de maldición. Se rompen las cadenas ahora. Se rompen en el nombre de Jesús. Todo lo que te tenía atado ahora se rompe. Se rompe. Veo cómo se rompen ahora. Y carrabababababa y sacaba. Y rabababababa. Se rompe. Se rompe. Veo cómo ese lazo ahora se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Cada vez viene más fuerte. Se rompe. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. No vas a resistir la gloria de Él. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. No volverás atrás. No volverás atrás, te dice el Señor. No volverás atrás. Porque habías ido atrás, pero no volverás atrás. Quiebra las cadenas ahora, Jehová. Sopla poder de Dios. Poder de Dios. Más, 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 más. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. No va a resistir más. Llena, 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 llena. Más. Más.
paz. Ahora se rompen las cadenas. Ahora suelta. Mira cómo están las niñas quebrantadas bajo el poder de Dios. Es que Dios es real y Dios es poderoso. Él está aquí. Su gloria, Padre amado, llénala más. Llena más a esta niña. Más, más, más. Más. Ruth, ven acá al frente. No importa lo que digan. Las piedras esas vas a utilizarlas para moverte. No importa todas las pedradas que te tiró el enemigo para tirarte. Ahora viene un nuevo amanecer. Ahora viene una nueva amacay seque. Ahora viene un nuevo despertar en ti. Ahora viene un nuevo comienzo. Samaki arabai soque. No importa lo que el enemigo quiso hacer. No importa hasta dónde llevó el enemigo. No importa hasta dónde te tiró el enemigo. Pero hay algo que se levanta ahora y se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen ahora. En el nombre de Jesús. Y hay poder. Cadena a romper, 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 cadena romper, cadena romper. Yo quiero terminar, pero hay algo que me dice. Ora por la gente que tiene familiares enfermos. Pasa al frente los que tienen familiares enfermos. Y créele a Dios que Dios los sana. Vamos, pasa al frente. La sangre de Cristo tiene poder para sanar. Hay uno que tiene a su mamá o a su papá enfermo. Vengo a decirte que el Señor es el sanador por excelencia. Él es el sanador por excelencia. Solo abre los ojos y mira hacia arriba. Vamos, mira hacia arriba. Levanta tu mirada y mira hacia arriba. No veas la enfermedad. Comienza a mirar la salud. Comienza a mirar que Dios es el sanador. En este momento, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Break every chain, to break every chain. Se cancelan las enfermedades. Las personas que están detrás de las pantallas. Si hay alguien enfermo en esta hora, pon tu mano ahí. Levanta tu mano y comienza a declarar sanidad. Yo declaro que la enfermedad ahora huye. Yo declaro que toda enfermedad ahora es cancelada. Todo problema en la sangre se cancela ahora. Todo cáncer ahora. Créele a Dios. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, ama. Créele a Dios, créele a Dios. Veo cómo Dios está haciendo la obra. La Biblia dice que en aquel día le dijo al centurión: solo di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra en esta hora. Yo declaro sanidad en mi papá. Yo declaro sanidad en mi mamá. Yo declaro sanidad en mis tíos. Yo no sé quién está enfermo, pero hay algo poderoso. Y Él es el sanador. Créanlo. Mira cómo están quebrantados los niños. Mira. Mira la hija de mi hermana Saraí, cómo está quebrantada en el Espíritu. Es que es el Espíritu Santo. Señor, concédele las peticiones. Mira esas lágrimas, Padre. Concede la petición. Yo no sé quién está enfermo, Padre, la familia. Señor, esta familia es tuya. Ahí está, hermana Saraí, ahí está. Hermano Guillermo, yo veo cómo Dios está mandando ese manto de gloria. Pónganse listos ahí atrás los ujieres, porque algo poderoso está pasando. Algo poderoso yo comienzo a ver en esta hora.
Ustedes solo crean que ahí está el manto de gloria, Sama. Padre amado, ahora llénalos, Padre. Ahí está. Más, más. Toda la familia llena del fuego de Dios. Fuego, fuego. Ahora, ahora. Ahí está, hermana Saraí. Ahí está, hermano Guillermo. Reciban el manto de gloria ahora. Fuego. Sopla. Sopla. Declaro la sanidad. Sopla. Declaro la sanidad. Créele al Señor. Declaro la sanidad. Créele. Declaro la sanidad, Nancy. Solo créele. Declaro la sanidad. Solo créelo. Al que cree, todo le es posible. Declaro la sanidad. Declaro la sanidad. Créelo. Cadenas romper. Cadenas romper. Créelo. Créelo, varón. Créelo. 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 En el nombre de Jesús. Créelo. Y hay poder. Créelo. En el nombre de Jesús. Créelo en el nombre de Jesús. Y hay poder. Créelo en el nombre de Jesús. De Jesús. Y hay poder en el nombre de Jesús. Créelo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas créelo. Romper. Cadena romper. Cadena romper, cadena romper. Cadena romper, cadena romper, cadena romper. Levanta tus manos. Y di conmigo, Señor, te damos gracias por tu palabra.